Buenas noches y bienvenidos a Café de Levante. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Vamos a comenzar este segundo especial sobre la segunda temporada de nuestro café más literario. Recordamos la semana anterior los 8 primeros invitados de la segunda temporada y haremos lo mismo con este segundo bloque de invitados. Vamos a comenzar recordando las imágenes de Eduardo Talarrucci Muñoz, escritor, poeta y patrono de la Fundación Puerta de América, que nos contó toda su historia literaria, todo su trabajo en la poesía y en la literatura, y también esos trabajos con Fundación Puerta de América como patrono. Le seguirá Francisco Román, maestro organero. La verdad que fue un placer hablar con el amigo Paco Román de todo ese trabajo de la restauración de los órganos de Sanlúcar, un trabajo magnífico que quedó reflejado y que está reflejado en nuestro patrimonio eclesiástico sanluqueño. Y cerraremos este primer bloque con María Regla Prieto, escritora sanluqueña, que nos habló de todo ese trabajo también de investigación y de su trabajo literario, una escritora muy, muy activa en Sanlúcar de Barrameda y que nos expuso, ¿no?, en nuestra mesa de Café de Levante todo ese trabajo. Vemos las imágenes y volvemos con el segundo bloque. En uno de los prólogos de tu vasta literatura, ¿no?, donde comentas que tienes dos pasiones en tu vida, ¿no? Sí. Que es el mar y es tu Sanlúcar de Barrameda, la historia de Sanlúcar, pero que dentro de eso evidentemente está disfrutar de tu jardín, de tu velero y de tu escritura, ¿verdad? Sí, es verdad. Para mí, yo me he criado en una casa muy grande, la calle Santo Domingo, tenía un jardín enorme. Y para mí el jardín siempre ha sido un fruto de inspiración y un motivo de todo esto. Me he divertido muchísimo en ese jardín. Al principio con mi fantasía, criando y teniendo animales de toda índole. Y luego pues hubo otra fase que había dado muchos guateques, los guateques de entonces, con el tocadiscos. Y las cosas, los niños ponían el vino o la cerveza y las niñas las tapas, en fin. Eso era muy curioso y lo hemos pasado muy bien. El jardín se prestaba a ello porque era un jardín muy bonito, muy amplio, como te he dicho. Y luego, para mí ha sido, la casa que tengo ahora en La Jara ha sido una continuación de mi jardín, porque yo he disfrutado allí y estoy disfrutando con el que tengo ahora. Y ahora tengo más trabajo porque que un jardín tiene mucho trabajo. A mí me gusta hacerlo yo para entretenerme. Mi mujer a veces se niega que te lleve a gente no por hacerme trabajar, sino porque me distraiga más y disfrute. Y luego otra de mis pasiones, aparte ya de las plantas y la vegetación y todo esto, es el mar. Para mí, Mi profesión frustrada, podríamos decir que podía haber sido el de capitán de la Marina Mercante. Además, es algo, Eduardo, que podemos, evidentemente tus amigos y tus allegados saben perfectamente de esa simbiosis. Lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Entre el mar y tu escritura, y además lo podemos ver que se acerque a tu obra. Sí, trabajos están reflejados particularmente en la broa de Sanlúcar, en el mar, expediciones. Hasta la poesía, correcto. Porque la poesía, en el segundo poemario que yo he escrito, que se llama, está aquí concretamente, sobre la mar, tu amor, los poemas hablan todos de la broa y de un marinero, y el personaje es un marinero que habla de sus amores grandiosos y sus amores prohibidos y sus amores por todos los mares del mundo, y sobre todo se habla mucho de la broa de Sanlúcar, de la entrada debajo de guía, de las salinas. Podríamos decir, Eduardo, que el mar, tu amor y el mío, que es tu primer poemario, es una declaración de amor a tu familia, ¿verdad? Es posible, sí, aunque mi mujer no se lo cree. Sí, pero los que yo, por ejemplo, que sí he leído este poemario, a mí verdaderamente verdad es que sí, y eso está basado en los amores de mi juventud y de la época mía de joven,
Y el otro es más actual. El otro poemario, Sobre la mar tu amor, es un poemario más actualizado, más con más reconocimiento ya de la de lo de aquí de Sanlúcar, más sanluqueño, ¿no? De este trabajo que se llama El mar, tu amor y el mío, ¿qué nos destacarías? ¿Qué podríamos sacar ahí, de hay, ahí? Hay unas cosas, ahí hay unos versos muy profundos y que desnudan muchas veces, según lo leyó un gran devorador de libros y de poemas y de cosas, me dijo que desnudaba mi alma totalmente. Dice, Eduardo, es que se te ve claramente tu amor, tu cosa, es que eres tú, es que es como una foto. Digo, ¿qué me estás diciendo? Digo, sí. Y además, conociendo que os conozco a los dos desde joven, desde que éramos niños, pues se ve perfectamente que es ella, que es tu mujer actual, vamos. Y si sacamos alguno de esos poemas y... Sí, aquí en este libro, porque está muy condensado, porque a pesar de ser un librito muy chico, tiene muchos poemas y son realmente muy concentrados. Entonces, no, aquí hay de todo, ¿no? Y hablando, como hemos hablado de jardín, aquí he encontrado hace un momento, mientras estábamos esperando esto, que no sabía que íbamos a hablar del jardín, encontré uno que he seleccionado un poquito, que no es cortito, porque tampoco nos vamos a poner aquí a leer poesía, porque eso a veces cansa, y sobre todo que la poesía tiene sus detractores y tiene a quien le gusta y a quien no le gusta. Hay de todo en este mundo y como debe ser, ¿no? Entonces, aquí hay uno que a mí siempre me gustó mucho, que dice, un jardín te haré yo un día donde el mar se pierde en la lejanía. En vez de rosas, corales, y por claveles, algas blancas, por mariposas, blancas burbujas, peces por colorines, y en vez de abejas, cangrejos, por palomas, las medusas, ruiseñores por sirenas, y el jardinero aparece en barco con velas blancas, déjame navegar por tu jardín, déjame ser tu jardinero para poderte besar los corales de tu boca y tus claveles de mar. Un poemita que a mí siempre me gustó mucho. Es un poema que marca verdaderamente esa tendencia, sí, a la mar, a tu jardín, a tu familia. Exactamente, creo que sí. Y de hecho, pues, a mí es uno de los que más me marcó. Yo me, con este librito que parece tan chico, está tan condensado que me llevó mucho tiempo hacerlo, ¿sí? Porque era una noche, otra noche, un día, otro día, cambiaba, quitaba, porque pasa como a los que escribimos, nos ocurre que nunca lo damos por terminado, como el pintor que nunca termina de pintar, porque le quita de aquí, le quita del otro lado, hace un constante borra, pone, pues con la literatura y los poemas y eso pasa igual. Y yo estoy seguro que ahora mismo me pongo a leer esto y lo corregiría entero. Pero bueno. Pero lo cierto es que hay que dar por terminadas las cosas. Exactamente. Exactamente. Si no lo das por terminado, pues que no acaba. No, y cuando haces algún trabajo de investigación, en este caso que tú has hecho varios trabajos de investigación, en este caso en el primer libro de Fundación Puerta de América, sí, que hablaremos un poquito después, donde hablas sobre el Guadalquivir, sobre la historia, ¿no?, de nuestro río y de nuestra desembocadura. Siempre hay dónde tirar y siempre hay archivos que visitar y siempre hay, bueno, documentación que ver. Es que la investigación, eso es decir, que no se acaba nunca. Claro, evidentemente. Evidentemente, porque es que tú crees que ya te has enterado de lo que quieres hablar y entonces te viene una luz, te aparece algo, te viene otra, o encuentras un dato que te cambia todos los esquemas. ¿Cuál era el estado en que se encontraba el órgano, Francisco, cuando tú te acercas ya con la idea en sí de hacer una primera visual e intentar el ponerlo órgano, nuevamente en marcha? Mira, en el primer escrito que yo le trasladé a don Juan, el párroco de Santo Domingo, el órgano presentaba por lo menos unos 5 o 6 centímetros de escombro encima de los tubos. Había excremento de palomo. Si ya cuando los palomos anidan en un sitio podemos decir que hay un palmo
de excremento y no lo quita nunca nadie, los tubos más pequeñitos del órgano no se veían. Las pieles de los fuelles y del resto de los materiales, de las bolsitas que hay por el interior, completamente comidas. Los tubos, muchos de ellos, roídos, porque cuando el plomo, es una aleación de plomo y estaño, pero el plomo cría una especie de óxido blanco, lo que llamaríamos nosotros el moho, ¿no? El moho, decimos aquí en Sanlúcar, y eso le encanta a los ratones. No tendría que haber tanto cuando allí había excremento también y agrópila, que son las bolitas de las aves rapaces cuando echan para afuera, después de haber hecho la digestión, los pelos y los huesos, ¿no? Allí había huesos de palomo, de ratones, de ranas, de montones de cosas, ¿no? Pues los ratones también habían roído aquello. Y un bichito que hay de la humedad, que es la lepisma, ese se come el cartón, se come lo que se hace orgánico, las pieles se las come. Tú le dejas un abrigo de pieles a un bichito de eso y te deja unos surcos sin pelo, vamos, como si una seca. Estamos hablando, Francisco, que el estado era bastante, bastante... Para decirlo de Bellas Artes, que era irrecuperable. Era irrecuperable, pero evidentemente demostraste que no era irrecuperable. Podríamos decir que es igual que el órgano del Carmen o el órgano de San Francisco, que lo único que tienen es la fachada, pero tú entras por dentro y no tienes nada, completamente vacío. Bueno, pues aquel órgano tenía todo, pero con tal cantidad de excremento y de basura encima, y los tubos desplomados uno encima de otro, retorcidos, la propia piedra de la iglesia de Santo Domingo es una piedra que constantemente está deshaciéndose, que de hecho constantemente hay que estar limpiando el órgano porque esa arenilla cae dentro de los claro. tubos y los desafinan, ¿no? En los tubos grandes no se nota porque la proporción de una piedrecita comparada con el tamaño del claro. tubo no se nota, pueden estar siglos manteniendo la afinación. Pero un tubo pequeñito, una piedrecita, un milímetro o medio milímetro de polvo, eso ya puede cambiar la afinación, ¿no? Bueno, pues los tubos pequeños ni se veían. Y los grandes se veían que estaban, pues estaban desplomados uno encima de otro. Pero en sí no faltaban piezas, se podía comer. Sí, faltaban ¿sí? mucho. Durante la guerra civil me contaron a mí, incluso el sacerdote, decían que se los llevaban cuando había tanta necesidad, en la época del extrapelo, cuando aquí en San Lucas había consumos, ¿no? Había una especie como de fielato, ¿no? Fielato, había que pagar cuando traía los productos del campo. Bueno, pues esta gente cogía los tubos de estaño y los derretían, los fundían claro. para vender el plomo en la chatarrería y conseguir algún dinero. Porque estamos hablando de cuántos tubos, por ejemplo, tiene el de la parroquia Santo Domingo. El de Santo Domingo puede tener unos 600, aproximadamente, ¿no? Más o menos, puede tener unos 600, desde los más grandes hasta los más pequeños, con tanda y tubos que todos no son de plomo, los más grandes por ahorrar materia se hacían de madera. Y bueno, incluso no solo habéis restaurado lo que son los fuelles, lo que es las bolsitas que nos estabas hablando, de hacer todos los tubos que faltaban o los que estaban deteriorados, lo habéis hecho nuevo, haciendo también lo que es la prueba para la afinación y tal, sino que también habéis recuperado el tono de las luces de la palmatoria, de la antigua. Eso también forma parte de esa restauración que habéis hecho, sí. ¿verdad? Ahí hay una parte que quizás no esté estéticamente como en el siglo XVIII, porque cuando se hace una restauración no se puede, digamos, que falsificar. Y ahí, como el órgano tiene una fachada barroca española del siglo XVIII, ahí teníamos un problema. El atril que estaba, primero estaba quemado de cigarro. Tenía agujeros y señales de quemado de cigarro. Después tenía puesto esto antes de cogerlo, estamos hablando antes de que yo cogiese ese órgano para arreglarlo. El atril estaba con tornillo y alcayate y lo habían puesto de cualquier manera, la madera era muy fina, al introducir ahí una puntilla o un tornillo, el tornillo se hinchó con la humedad. Tenemos que tener en cuenta, como le comentaba antes, que el órgano por detrás estaba completamente abierto, que ahí el día que venía el aire de poniente, el aire entraba perfectamente hasta dentro de la iglesia a través del órgano. El polverío, las hojas secas, los animales que anidaban ahí, ratones, bichos, ahí había de todo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de las inclemencias del tiempo
también estropeaban la madera por el exterior, aparte de la carcoma y todo lo demás, ¿no? Pero ese atril estaba tan deteriorado y la parte de detrás de las notas estaban tan deterioradas, las notas habían perdido parte del marfil que la cubre, se conservaban las notas negras, los sostenidos y los bemoles de ébano, pues son de madera y eso está bien pegado y no se va con el viento, ¿no? Pero el otro, como las colas no tenían la calidad de las colas, claro, que tienen hoy, pues al pegar marfil sobre madera, con el tiempo, con el calor, se van despegando y van desapareciendo, tanto la parte de arriba, donde se pone el dedo, como la parte frontal. Y el total, que la parte donde está la ventana del teclado estaba en tan malas condiciones que en algún sitio había que poner las partituras. Y lo poco que quedaba, a mí no me gustaba hacer el agujero ni ponerle ahora un atril. Y el otro que tenía era una madera, cogía de cualquier lado y la habían puesto con dos cáncamos y dos arcayates y habían enganchado la madera ahí, ¿no?, haciendo agujeros en maderas que había entonces. Claro. Pues Francisco, nosotros antes de marcharnos vamos a dar también una pincelada, porque nos diste en la primera parte del programa tu afición a los trenes, ¿no?, que te venía de familia, en este caso por tu padre. Tenemos sobre la mesa una serie de maquetas reflejando vagones y trenes, en este caso del siglo XX, del siglo XIX, que has construido a mano, con material de reciclaje en algunos casos, como estuvimos viendo algo. Danos unas pinceladitas rápidas antes de que no tengamos que marchar. Pues mira, la razón es muy sencilla. Cuando yo era jovencito me encantaban los trenes, quería tener mi propia maqueta, pero en España no se fabricaban ninguno de los modelos. Y tenía dos opciones: o ponía los trenes con una estética centroeuropea, cosa que a mí no me gustaba porque a uno le gusta lo que ha visto, ¿no?, o bien me lo fabricaba yo. Y empecé utilizando herramientas, haciendo prácticas, utilizando materiales que en aquel entonces eran los propios que yo podía disponer, ¿no? Cables de cobre, la hojalata de latas de leche condensada de conserva, cuanto antes venían no como ahora que están pintadas, sino tenían las letras las tenían con papel y toda la lata entera estaba estañada, entonces eso venía muy bien para la soldadura. Me compré un soldador de estaño y a base de ensayo y error y practicando conseguía hacerlo. Después ya utilicé las técnicas que iban apareciendo, ¿no? Ahí en los distintos modelos que veía aquí está como el más antiguo, la locomotora de vapor, que en aquel tiempo estaba en vigor todavía en España cuando se estaban funcionando, cuando yo la hice. Esa está hecha con hojalata, está hecha con cables, con algunos elementos de electrónica de reciclaje, condensadores, resistencia, que parecen cuando se pintan que es un depósito, que tiene su cable y todo. El último allí, el vagón de cisterna, está hecho con chapa de zinc, cuando yo ya empecé a construir tubos de órgano. Lo mismo que construía un tubo redondo, también lo hacía el tubo de zinc. Y esta, que es más moderna, está hecha con resina de poliéster, pero no la que se vende hoy en día, la que se utiliza en los barcos, sino que es una resina especial de modelismo que se utiliza haciendo un molde. Al hacer este molde, se hace un molde en una especie de como de goma, de un elastómero. Ese molde tiene la particularidad de que no pega absolutamente con nada. Se le pone un poquito de vaselina o se mancha un poquito de aceite por dentro, se hace una colada de resina como la del poliéster, que es como una especie de líquido que se le echa un catalizador y al tiempo ese catalizador endurece. Ese está hecho de esa manera, pero previamente hay que hacer el original. Claro. La ventaja que tiene es que el original lo puede hacer con barro, lo puede hacer con tiza, lo puede hacer con plastilina, puede hacer un original que después pueda quitar, incluso con cera, que con calor lo pueda quitar, ¿no? Y después cuando le echan la colada sale lo mismo que los escultores que te hacen una estatua en bronce, ¿no? No la trabajan en bronce, a lo mejor la hacen en escayola, le ponen un molde de barro o en cera, después derriten la cera y vierten en el molde, en el negativo, lo que queda, ¿no? Bueno, aparte de tu amplios libros, ¿no?, que has puesto
en el mercado para todos los que quieran acercarse a la historia. Y sobre todo este último libro, que creo que ha causado una importante aceptación y en el mundo de la literatura, ya no solo de Sanlúcar, sino fuera también de nuestras fronteras, que es bueno, La esfera de lo divino. Vamos a empezar La casa por el tejado, nunca mejor dicho, porque es verdaderamente tu primera novela en sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, es la primera novela. ¿Y cómo surge la idea y cómo se planifica este libro, Regla? Pues realmente no vamos a empezar La casa por el tejado, creo que vamos a empezar por el principio. O por el principio, bueno, como porque sé que habíais sacado anteriormente una serie de libros, bueno. Sí, es que la novela trata sobre el asesinato, que es un asesinato que pasó aquí en Sanlúcar de Barrameda en 1774, en el que un fraile carmelita mató a una chica en la puerta del convento del Carmen. Uh-huh. Esa historia la descubrimos hace muchísimos años, si te digo los años que hace, te pondrás las manos en la cabeza, hace más de 20 años. Llegó a nuestras manos, digo nuestras porque llegó a manos de Salvador Daza y mía, como te digo, hace más de 20 años, por una pura casualidad. Te comento esto porque la novela trata de lo mismo, pero te cuento un poquito el proceso. Sí. Hace la friolera de 25 años estábamos un día en la casa familiar de Salvador, que está justamente enfrente del convento del Carmen, una tarde de verano, y estábamos Salvador tocando el piano, unos amigos allí hablando, y llegó a nuestras manos, por pura casualidad, un libro de Blanco White, que no sé si tú es que eres muy jovencito, pero en aquella época había un periódico que se llamaba El Sol que regalaba libros. Uh-huh. Pues ese día, uno de los libros que se regalaba era Las cartas de España del heterodoxo sevillano Blanco White, y Salvador estaba hojeando el libro y de pronto comentó, uy, mira lo que pone aquí. Y había una frase en la que Blanco White, que siempre fue muy crítico con el reinado de Carlos III y con la política en general de su época, decía que en el reinado de Carlos III los más terribles crímenes se habían producido por eclesiásticos, cometidos por eclesiásticos, habían pasado sin pena ni gloria, porque Carlos III tenía la costumbre y protegía mucho a la Iglesia. Y quedaron sin castigo muchísimos de esos crímenes, como el caso del carmelita descalzo que mató en la puerta de su convento a una chica en Sanlúcar de Barrameda. Claro, nosotros nos quedamos de pronto y dijimos, estamos en el mismo sitio que está describiendo este hombre, porque el convento del Carmen está justamente enfrente de la casa familiar de Salvador. Nos llamó muchísimo la atención, empezamos ahí a divagar, a pensar, etcétera. Pero realmente no hicimos nada hasta que mucho tiempo después, por circunstancias, decidimos empezar a investigar este tema. Sobre todo porque Salvador estaba muy interesado en saber la historia de su casa. Y pensamos, quizás la víctima quizás podría haber vivido en tu casa, quién sabe. Pero eso era una hipótesis. Uh-huh. El caso es que todo surgió porque pudimos empezar a tirar del hilo, porque el traductor de las cartas de Blanco White es un catedrático de la Universidad de Sevilla, que se llama Antonio Garnica. Este hombre me recibió muy bien, nos dijo que la documentación que había manejado estaba en el archivo arzobispal de Cádiz. Fuimos allí, encontramos la documentación, un tomo de varios en el que había muchísima información y una cosa que hizo que nos decidiéramos a seguir investigando, aunque Salvador es músico, yo soy filóloga y en aquel momento no teníamos experiencia ni de archivos ni de nada. Y fue una carta del padre de la víctima, de Luis Tassara, que no sabemos todavía a día de hoy por qué estaba ahí, en un tomo en el que la documentación que había era un pequeño resumen de la causa, de lo que había sucedido, etcétera, dos o tres cartas que en su momento no entendíamos muy bien, y esa carta personal, que hace una carta personal en un archivo eclesiástico. La verdad que es un poco enmarañado, ¿no? Extraño, uh-huh. Bastante extraño. Pues en esa carta, Luis Tassara decía que él perdonaba, pero no olvidaba, y lanzaba un testigo al futuro, a ver si alguien lo cogía y sacaba a la luz esa historia, porque no quería que volviera a suceder. Nadie, él que decía que ni su mayor enemigo debía pasar por el dolor que había pasado él y su familia con el asesinato de su hija. Y consideraba que una forma
de que eso no sucediera es sacarlo a la luz y que la gente lo supiera. En este caso, Regla, el destino parece que os pone en bandeja, ¿verdad? El sí. poder desenmarañar y tirar del hilo y de la bobina para sacar eso, porque estabais en el sitio justo, en el momento justo de que Salvador viese ese sí, pequeño una, esbozo, ese artículo, y dijera... Fue una pura casualidad. Empezamos a investigar, uh-huh. empezamos a tirar del hilo, no sabíamos al principio muy bien qué íbamos a hacer con lo que encontráramos, pero encontramos una cosa maravillosa. Una línea de investigación que es muy difícil encontrarlo a día de hoy. Una línea de investigación que no se había investigado jamás. Virgen, totalmente, claro. Y encontramos el proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito, que además fue el primer proceso en la historia de España contra un eclesiástico que llevó a cabo la justicia civil. Uh-huh. Con lo cual se cambió la ley. Se cambió la jurisprudencia de este país, la justicia de este país, y se creó un precedente que después se aplicó con sus más y sus menos en los años posteriores y en los siglos posteriores. Porque cronológicamente, ¿en qué época estamos hablando? A finales del siglo XVIII, en 1774. Exactamente, estamos hablando que todavía quizás en esos momentos el clero tenía unos privilegios. Sí, y tenía... sí, totalmente. En esa época el clero estaba... era el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, uh-huh. el principio de ese cambio, ¿no? Esa época maravillosa y estupenda y magnífica en la historia de España en la que todavía era posible, en ese momento parecía posible cualquier cosa. Claro. Porque España entonces estaba en Europa, ya se hablaba de libertad, de igualdad, de fraternidad, sí, estaban... Venían esas reminiscencias de países más liberales, ¿no?, uh-huh. como Francia. Y en España, en ese tiempo, había una especie de lucha entre el antiguo régimen, los estamentos privilegiados que se resistían con uñas y dientes a perder sus privilegios, y bueno, y las corrientes de libertad y de igualdad que ya en Europa estaban empujando, y de hecho el Consejo de Castilla en aquel momento... Uh-huh. Estaba compuesto por Campomanes y algunos ministros ilustrados, y es una época magnífica. Para este segundo bloque hablaremos con Eduardo Domínguez Lobato, abogado y presidente de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato. Hicimos un especial de Cervantes, de Miguel de Cervantes y Saavedra, por ese cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, y lo hicimos precisamente desde su casa, de su casa palacio, ¿verdad?, de la calle de Santo Domingo, donde está precisamente esa Fundación Eduardo Domínguez Lobato. Le seguirá, José María Sánchez Pericache, artesano y restaurador sanluqueño. También fue un programa muy, muy, muy bonito con el amigo Pericache, donde estuvimos hablando, bueno, pues de esa Sanlúcar oculta, y nunca mejor dicho. Seguiremos con Manuel Álvarez Faraco, que es terapeuta ocupacional, especialista en Reiki. Nos vino desde Sevilla el amigo Juan Manuel, para hablarnos precisamente de esas técnicas milenarias, ¿no? Una técnica milenaria que en pleno siglo XXI sigue dando mucho, mucho que hablar. Volvemos con el tercer bloque en unos momentos. ¿Qué ha significado la obra de Miguel de Cervantes para ti, para tu día a día? Porque en pleno siglo XXI haces acopio de lo que se escribió hace 500 años atrás o 400 años atrás. Claro, pero ¿por qué? Porque es una persona muy, 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 al principio muy acomplejada, con muchos, muchos, muchos problemas en su vida. Cuando hoy vemos que tenemos todos, por las distintas razones, papeletas, problemas, historias en el día a día, nos desesperamos porque no sabemos muchas veces enfocarlo, porque creemos que somos los únicos que estamos padeciendo la crisis económica, los únicos que tenemos problemas con la familia, los únicos que nos duele un dedo. Y sin embargo, en todos estos genios artistas nos demuestran que su vida desde el primer día hasta el último ha sido superar dificultades continuamente. Que los 5 años que está Miguel en Argel son los que le hacen conocer al personal. Y conocer al personal quiere decir sacarle la esencia al ser humano, ya sea hombre o mujer. Y si le sacas la esencia al ser humano al final de tus días, en 1615, si naces en 1547, al final de tus días sacas una obra maestra, porque no has hecho durante toda tu vida sino resolver papeletas, pertenecer a la Armada, escribir, recibir palos de los amigos, tener amigos, ganar el Lepanto, estar preso en Argel, tener problemas con la monarquía, quererte ir a América.
América, no, que no te den sitio los escritores de la época, y si consigues amalgamar todo eso, sacas una obra que es atemporal, porque Don Quijote no es sino una persona que dice todos los días salgo y que se me vengan por delante los problemas, que aquí estoy yo para resolverlos. Ese es el Quijote, y eso es admirable, que para cada cosa que te sale, si te caes a la tierra, te levantas, te sacudes el polvo y dices, a por la próxima. Eso es la vida, no rendirte y tener siempre caminos y entuertos por desfacer. Si no, pues te quedas en tu casa tranquilito, te pones la bata y no te metes en ningún jaleo. Pero esa no es la condición humana. Si fuera por eso, ni se habría descubierto América, ni se habría dado la vuelta al mundo, ni hubiésemos salido de las cuevas de Altamira. Estaríamos divinamente contentos tomando cada uno sus cuatro trocitos de pollo al fuego y ya está. Sin embargo, es un reto continuo. Ese reto es el que te propone el Quijote página a página. Te iba a preguntar que qué destacarías de la obra del Quijote, pero evidentemente con lo que nos has expuesto, es algo, es un referente para una motivación para todos los días, ¿verdad? Pero si quieres que te destaque una cosa, lo fundamental es que escribe una parte y escribe otra. No solamente se queda satisfecho con la primera, sino que como sale una especie de imitación, que es el Quijote de Avellaneda, dice, y aún voy a hacer una segunda parte mejor que la primera. Es decir, que me voy a retar a mí mismo, que es la única lucha que tenemos en la vida, contra nosotros mismos. No tenemos ninguna otra competencia. No los hay ni mejores ni peores que nosotros. Nuestro problema es nuestro interior. Cuando tú te conoces y dices, voy a por mí mismo y me voy a mejorar yo, no hay ningún problema, porque eres tú el que tienes que buscar la felicidad de ti mismo. Eduardo, ¿tú crees que en este pleno siglo XXI que estamos viviendo, bueno, momentos complicados, ¿no?, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿piensas que verdaderamente sobran Quijotes, faltan Sanchos o sobran Quijotes? No, ni sobran Quijotes ni faltan Sanchos, lo que faltan son lectores. Es decir, lo que falta es gente que verdaderamente quiera decir, esta es la condición humana y esto es lo que hay que sacar de provecho. Es decir, que hay mucha gente que está de espectadora, que se critican muchas historias, pero que no se pone un pie delante, que estamos echando por tierra la labor probablemente de los demás, con el riesgo que eso conlleva, pero que hay que hacer cosas también. No estar delante del escaparate viendo cómo pasa la vida que hacen los otros. Hay que hacer cosas, y ese hacer cosas es lo que te propone una obra genial como esta. Luego, nuestra sociedad, desde el paradigma de eso son los partidos de fútbol. Es decir, la gente se pasa pensando en un partido que ha pasado todas las semanas hasta que llega el siguiente. Vivimos la vida de otros. O sea, que yo creo que hay que domesticar, en cierta manera, lo que nos divierte, pero no hacerlo un objetivo de nuestra vida, porque, claro, porque si no es que no vives tú. Exactamente. Eduardo, ¿sigue siendo España un país de pícaros en pleno siglo XXI? ¿O directamente hemos dejado ese romanticismo de la picaresca española para convertirnos verdaderamente? No, hombre, pero la picaresca está bien. La picaresca tiene un componente de genialidad, de improvisación, el arte de la improvisación, de saber manejar el día a día, de sacarle provecho a las pequeñas cosas, de saber dónde está tu ventaja comparativa. Ese es el pícaro. El pícaro no tiene por qué ser el ladronzuelo que va por las esquinas y va quitándote la faltriquera. Por eso digo que esa picaresca antigua, ese romanticismo en la picaresca, ¿no? Claro. No sé si en este pleno siglo XXI está tan vigente o verdaderamente está totalmente desfigurada. No, yo creo que está vigente. Es decir, la picaresca está hasta en los papeles de Panamá, está hasta las cuentas de Suiza. La picaresca está a todos los niveles. Quiere decir aprovechar el atajo rayando en la legalidad o en la ilegalidad. Eso que nosotros definimos poéticamente como picardía, se puede entender también como rayar en esa delincuencia que muchas veces está ahí también a flor de piel, ¿no? Que poéticamente o románticamente decimos, esto es un país de pícaros. Bueno, pues puede que sí. Yo creo que hay cosas que no desaparecen, que llevas en la genética o en el ADN, ¿no? Y si las sociedades son así, se han hecho durante muchos centenares o millones de años, no desaparece eso en 100 o 200 años. No, pero aparte yo creo que también la idiosincrasia del español es así, porque he hablado de esas reminiscencias del Quijote, del siglo de oro, de la obra
Las obras, evidentemente, estamos hablando del Quijote, como podíamos hablar, por ejemplo, de Quevedo o de otros tantos del Siglo de Oro que dejaron plasmada cómo era la sociedad del momento. Sí. Y todavía encontramos hoy día reminiscencias de que seguimos, no hemos avanzado, entre comillas, todo lo suficiente, pero incluso en el siglo XIX a mí me pasó exactamente igual con la obra de don Benito Pérez Galdós, Episodios Nacionales. Cuando tú lees los Episodios Nacionales, que es la historia política, la historia social de la España del 19, te das cuenta que no hemos cambiado nada ni políticamente ni socialmente. Los mismos problemas, y hace 120, sí, 130 años de lo mismo. Verdaderamente es que no terminamos de profundizar en conocer nuestros antecedentes históricos. Ahora, estudiar historia es algo quizás un poco decadente, salvo las nuevas líneas que hay de investigadores y de afluencia de investigaciones y de textos, pero lo de estudiar historia es algo que está, como no tiene nada que ver con la tecnología o poco que ver con ella, está como un poco marginado. Sin embargo, si no vamos acopiando información de lo que ya han pasado otras civilizaciones o la propia nuestra hace 100, 50, 200 años, dicen que si no conocemos nuestros errores pasados, tenemos el riesgo inminente de volver a cometerlos. Pero es que es una verdad como una casa. Si no sabemos cuál ha sido la política del siglo XIX, difícilmente podremos valorar el parlamentarismo que hay hoy en las Cortes de España. ¿Que eso es progreso? Pues no lo sé. Las ideas son mucho más que ir con una camisa remangada o no. El progreso es mucho más que ir con corbata o no. El progreso es muchísimo más que llevar un bebé a las Cortes o no. El progreso también es muchísimo más que ir perfectamente con chaqué. Es mucho más que eso. Entonces, lo que habría que coger es esa retórica, esa oratoria que tenían esos políticos y esos pensadores de hace 200 años, de hace 100 años, que manejaban los discursos sin papeles. ¿Qué quiere decir? Que si pretendes convencer a alguien, o a muchos, o a toda la sociedad, tú tienes que hacer gala de una información y de una capacidad interna grande. De nada me vale que tú me leas ahora 200 folios, y bueno, ¿y qué? ¿Te lo habrán hecho 200 tíos o 200 tías? Es decir, lo que interesa es que tú puedas razonar, discurrir y plantearlo de viva voz sin mirar un papel. Eso era el parlamentarismo anterior. Parece que nos saltamos capítulos de nuestra vida, porque es que va verdaderamente deprisa. Claro, y es que yo te voy a poner un ejemplo. Yo prácticamente no soy nadie ni he llegado a ningún sitio, ¿no? Quizás si me lo hubiera propuesto, hace 47 años que empecé a trabajar, pues lo mismo, si yo hubiera propuesto haber ido a Madrid, yo hubiera llegado a Madrid. Eso quiere decir que yo hubiera hecho algo en la vida. He hecho muchas cosas, o muchas pequeñas cosas, o muchas cosas de 5 y medio. Pero si me hubiera dedicado a algo solamente, quizá hubiera tenido un sobresaliente en algo, ¿no? Pero a mí, ¿qué me ha pasado? Que yo me he entretenido mucho en el camino. La gente coge el AVE y llega a Madrid, no sé cuánto se tardará, 2 horas, 4 horas, un avión, no sé cuánto. Pero yo prefiero ir a Madrid andando, porque andando el camino, tú conoces el camino. Claro, te va entreteniendo, pero tú conoces el camino. Y si llega a Madrid, eres capaz de venir otra vez andando. Ahora, si nosotros dejamos a alguien en el AVE, en Madrid, y ahora le decimos, sin brújula ni nada, decir, ahora te va a pasar Luca andando, pues le costará más trabajo que al que conoce el camino porque ha ido andando. ¡Se tarda más! Y ya no solo eso, sino también, ¿verdad?, que la experiencia del camino, o sea, el parar en los pueblos, el poder hablar, el ver, el visualizar, el probar, el gustar, el frío, el calor. Creo que es la experiencia. Yo creo que la metáfora que nos puedes dar es esa experiencia de la vida para llegar a un punto en concreto. No se puede saltar de A a la C sin pasar por la D, ¿no? Quizás. Exactamente. Eso pasa con un niño. Si un niño nace y tiene 2 meses, pues el niño con 2 meses no le puede estudiar un móvil ni le puede hacer una carrera de bachillerato. Tendrá que tener 14, 15, 18, 20, y tendrá que ir
Y esa experiencia, Pericache, es la que has mamado evidentemente desde pequeño, porque comenzaste con la madera, ¿no? Claro, mis principios fue allí bajo de guía con Osaura. Yo tenía 12 años, era el año 68-69, y allí empecé, trabajábamos de 8 a 8, yo nunca me quejaba, y a trabajar con las manos, ahí tengo algunas herramientas, y había que coger un carrillo de mano. Y tú das un trabajo, ven un carrillo de mano y te dices, está loco, pero Dios, a mí me da vergüenza coger un carrillo de mano y ir por la calle con un carrillo de mano. Nosotros íbamos con un carrillo de mano, tanto a carrear madera a la cerradura como a carrear un mueble. Y eso para nosotros era una cosa lógica, normal, claro, de aquel tiempo. Porque empezaste con la madera, evidentemente, quizás lijando, cortando, haciendo los trabajos de aprendiz en las carpinterías antiguas. Sí. Pero sí, para que tú veas cuando se llega a Madrid andando con un aprendizaje, cuando se ha aprendido a hablar, cuando se ha aprendido a querer, se ha mimado las cosas, se le ha dado valor al trabajo, se termina no solo ya cortando madera o lijando en su momento, sino que se termina, por ejemplo, haciendo ese trabajo magnífico de madera, esa caja que estamos viendo. Claro, hijo, este es un estuchito de madera, que este se lo hice yo a mi niño, a José Manuel, porque yo verdaderamente de noviazgo se lo había hecho yo a mi mujer, ¿no? Y entonces se lo había hecho a mis hijas. Y este verano digo yo, pues yo a mi niño no lo he hecho ningún estuche. Entonces yo tenía allí unas maderitas, esto es madera de Bengué, y incrustaciones de olivo y filetitos de naranjo. La de mis hijas era una de ciprés, la otra de caoba vieja. Estos son unos retalitos, que unas maderas que me trajo Marisa de la Guinea, porque estas son maderas tropicales. Y ella cuando se vino para acá trajo madera de estas, igual que la madera de palos rojos, en fin. Y tenía unos retales, digo, pues yo lo voy a aprovechar. Y aquí está, y la verdad es que aunque uno empieza con la madera en basto y se pone a lijar y después le va dando el color, como que te entusiasma, ¿no? Como que ve que merece la pena todo ese tiempo que tú le dedicas, incluso tragar ese polvillo de las maderas. Y ¿no? crear con las manos, ¿no? Pericate, claro, podría decir, es un trabajo, ha salido de una rama de un olivo, ha salido de una rama de un naranjo, ha habido mezclas de madera, porque estás hablando de las incrustaciones que tiene de olivo, y ahí está el resultado. Yo creo que es la cumbre, ¿verdad? El éxtasis del hombre cuando trabaja con las manos, ¿no? Transformar la materia, ¿no? Tú ves que, como te hemos dicho, una semillita de un árbol, lo que sea, y de hecho allí tengo en mi casa un pino que lo sembramos en una ramita y tiene el tronco así, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano tiene que ir paralelamente unido a la artesanía y a la naturaleza, igual que al aire. O sea, que esto es necesario. Además, ya lo decían, que no me lo he traído aquí. Ya tengo yo libros de pedagogía moderna, de 1930, y decía que una de las bases fundamentales de la enseñanza en los colegios era el dibujo, los trabajos manuales, y la música y el canto. Esas son unas materias que después, tú teniendo esa disciplina, teniendo la paciencia para dibujar, después la matemática y la geografía o la raíz cuadrada, lo que es que te resultaba más fácil, porque... Perdona que te interrumpa, pero es que quizás para diseñar cualquier obra de ingeniería, ya sea en metal, en acero o en madera, tú tienes que saber cálculos matemáticos, álgebra, etcétera, de resistencia, de diseño, de correcto, proporción, física. De proporción, eso decían los griegos decían, la base de la civilización es orden, armonía y proporción, pero no solo en la arquitectura, sino en la vida social. Una persona tiene que tener orden, armonía y proporción, desde que se levanta. Que es muy difícil, y eso no quiere decir que yo lo consiga, pero desde que te levantas, tiene que tener orden, desde que te levantas, en tanto en alimentarte, en vestirte, en lavarte, y circulando por la calle, tiene que tener orden, en tu trabajo tiene que tener orden, tiene que tener armonía con los demás, y tiene que tener proporción con lo que haga, con lo que diga, con lo que coma, ¿no? No nos podemos hinchar de comer de cualquier cosa. Bueno, José, cuando empezamos a mirar hacia arriba, empezamos a darnos cuenta de la riqueza arquitectónica que tiene Sanlúcar a la vista y la que no está. Y la que no está, por ejemplo, son las pinturas murales que decoraban las fachadas de nuestras casas antiguas. Te has dedicado durante gran parte de tu tiempo al trabajo de sacar y que todos podamos ver una Sanlúcar que ha quedado pues tapada por la cara y por el paso del tiempo. ¿Cómo comienza ese trabajo? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Y en qué punto se encuentra actualmente? Claro, hombre, esa es la que nosotros llamamos la Sanlúcar oculta, ¿no? De hecho, todos los días seguimos descubriendo cosas. El año pasado ya estuvimos sacando esta capilla, que esta capilla está en la calle San Borondón. Y la estuvimos un poquito restaurando, también estuvimos sacando el Hotel Los Helechos.
Y verdaderamente cuando tú ves la capilla como estaba con la K y empiezas tú a descubrir y ves ese frontón con esos motivos de la liturgia, va viendo estas pilastras, que estaban en forma de escama, imbricado, eso se le llama imbricado, que es una escama sobre otra, una pluma sobre otra, una teja sobre otra. Y el mismo dueño, pues, se sorprendió, ¿no? Me cogió, estaba Claro. lloviendo un sábado por la mañana y digo, de aquí no me voy hasta que yo no vea qué es lo que hay aquí. Incluso él llegó a decirme al otro día, que yo, ¿tú qué has puesto esas pilastras nuevas ahí? Pues claro, estaba todo enterrado. Claro. Y aquí tengo un montón de fotos, pero bueno. Entonces, tú vas viendo la cantidad de trabajo que se puede hacer, ¿no? E incluso descubre cosas, porque cuando tú, alguien te dice la calle San Borondón, dices tú, bueno, la calle San Borondón, mucha gente no sabe dónde está esa calle. Pero, ¿qué significa? ¿De dónde viene esa palabra San Borondón, ¿no? Entonces, preguntando, pues nos enteramos que San Borondón era el patrón de los marinos irlandeses, que según dice aquí en el archipiélago de las Canarias, hay una isla que se llama la isla de San Borondón. ¿Y por qué le pondrían esa calle San Borondón? Posiblemente vivieran ahí algunos irlandeses, porque a mí no se me iba a ocurrir de poner esa calle ese nombre, ¿no? Claro. Entonces tú vas viendo que descubre, a pesar de los dibujos y de las pinturas, descubre otras cosas, ¿no? Y aquel rinconcito, ya que estamos aquí, yo lo conservaría. Esa calle San Borondón, esa calle San Antón, esa calle Castañeda, esa calle Abade, ese rinconcito, que si un día que tú lo habrás visto te pasa por allí, puede estar igual que hace 150 años, 200 años. Entonces yo lo conservaría. Entonces, hablando de las otras casas, pues es verdad, ahí tengo una lista, que no, si quieres te lo enseño, que tengo más de 100 casas localizadas en Sanlúcar, ¿no? Más de 100 casas. Y aquí se puede ver, ¿no? En este caso todavía tenía 84, no sé qué. Pero aquí están los nombres de las calles y los números de las casas. Entonces, yo creo que algún día, hasta ahora mismo, mi amigo Fernando Cruz Isidoro, con el Popo de la Figo y una fundación, pues está preparando un libro que saldrá próximamente, y entonces hablará de todo esto que hemos leído. Una ciencia milenaria, un arte milenario. Y por eso me gustaría que nos desgranaras un poquito, bueno, pues toda esta información que recibimos desde muchos canales y que quizás no somos capaces de desgranar y de entender bien, ¿verdad? Sí. Una pregunta directa para comenzar nuestra charla es: ¿qué es exactamente el Reiki? ¿Cómo podemos definirlo, Juanma? Bueno, Reiki es una palabra japonesa, ¿vale? Y significa energía vital universal o energía sanadora, energía nutritiva, y se compone de Rei, que es la energía cósmica, la energía que todo lo engloba, la energía del universo, la más espiritual, y del Ki, que es la energía que todos los seres humanos tenemos y poseemos, ¿no? Entonces, la unión de esas dos energías, de Rei, como algo cósmico, algo universal, y del Ki, como algo del ser, pues unido, conforman Reiki, que es cuando esa energía se canaliza a través de un practicante de Reiki que ha tenido previamente una sintonización, ¿vale? Para que esa energía pueda pasar a través de él como un canal. Y eso es Reiki, es un sistema de sanación, de autosanación natural y de crecimiento personal. Juanma, porque hablamos bueno, hablamos de Reiki y hablamos de una técnica bastante milenaria que se vuelve o que se recupera en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, hay estudios, bueno, hay estudios, hay libros, hay sutras, antiguos sutras budistas, que hablan de que ya hay técnicas de sanación a través de imposición de manos desde hace, bueno, 5.000, 6.000 hasta 8.000 años, ¿no? De hecho, los antiguos maestros, los grandes maestros como Buda o Jesucristo, se decía que podían sanar a través de las manos y sanaban. Incluso Jesucristo a sus apóstoles les decía que sanaran a los enfermos a través de las manos y aplicaban esas técnicas de curación. Y bueno, hablamos ya del comienzo de los albores de nuestro tiempo, ¿no? Con Jesucristo, pero sí es verdad que han ido pasando los siglos y ha sido una técnica que ha seguido sobreviviendo, ¿verdad? Y parece que ha llegado al siglo XXI con todas las energías posibles, nunca mejor dicho, ¿no, Juanma? Sí, cuando Reiki se redescubre, pues pasa a impartirse, digamos, a aplicarse la técnica. El maestro Mika Usui lo que hace es que la transmite a una serie de maestros, que a su vez la transmite a otros maestros ya una vez llega a Occidente. Y aquí la técnica lo que se hace es que cambia un poquito en el aspecto de que aquí lo utilizamos un poco más para sanar el cuerpo físico, por nuestras creencias, ¿vale? Pero hay otros sistemas también, también engloba el cuerpo espiritual, y dentro de los distintos sistemas de Reiki, pues trata el tema físico y espiritual, con distintos sistemas que hay, pero bueno, el método, digamos, que es el mismo desde el principio, se canaliza la misma energía y de la misma manera. Juanma, yo imagino que
que viviendo estos años tan convulsos que hemos vivido atrás, ¿no? Con esta crisis que ha dejado a tantas personas verdaderamente en situación ya no solo monetaria, ¿no? Sin trabajo, sino tocado interiormente, es una manera quizás importante de rescatar estas técnicas para esa paz espiritual, Juanma. Sí, todo el mundo que tiene contacto con Reiki aprende, se da cuenta de que, bueno, de que forma parte de algo superior, de que no es simplemente un cuerpo finito, sino que forma parte de algo, bueno, de la energía que crea todo, y que nosotros somos co-creadores de esa energía, por lo cual lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hacemos, eso es creador, por lo cual nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Claro, las influencias externas son muy poderosas. Claro, y nos hacen pensar, contaminación externa. Esa contaminación externa es muy poderosa, entonces la gente se aleja, las personas se alejan de su ser, del yo esencial. Entonces, claro, con Reiki aprendes a acercarte al yo esencial de la persona, bueno, y a encajar un poquito mejor las cosas y al darte cuenta de que, bueno, de que toda esa influencia externa te pueden afectar, pero de una manera relativa. ¿Vale? Entonces, gracias a distintas técnicas de Reiki o a la comprensión de formar parte de algo mayor, de algo superior, pues te ubica en el mundo de una manera más positiva y sabes que tú tienes la posibilidad de cambiar tu vida y de que las influencias externas están ahí, pero de manera relativa. Pero ahí, evidentemente, existirá una guerra interna inmensa, ¿no? Porque es que la contaminación externa, la información que nos viene de fuera, es muy poderosa a nivel tecnológico, a nivel laboral, a nivel económico. La verdad que, no sé, yo desde mi punto de vista desde fuera, que no conozco nada más, bueno, estas técnicas las conozco de haber leído algo y de haberla escuchado en otras ocasiones, me imagino que tiene que ser una batalla bastante complicada el poder posicionarte y ver entre tanta maleza cuál es la luz, ¿no? Claro, pero la luz solo la ves cuando te fijas en ti, cuando estás viviendo de una manera muy automática, ¿vale? Muy dejándote llevar por toda esta corriente externa, pues entonces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Como que nos olvidamos de querernos, de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, ¿vale? Cuando tomas contacto con esto, que normalmente, desgraciadamente, suele ser a través de que tienes un percance o algún problema de salud o algo, pues entonces te das cuenta de la magnificencia del ser humano, de lo que puede llegar a ser y hacer, y de que puede llegar a ser mucho más feliz con mucho menos, de que las críticas de la gente te va a influenciar menos, de que toda la sociedad que está muy corrompida pues te va a doler menos, en definitiva te va a ubicar en un punto de amor incondicional, de amor universal, donde estás dentro de un todo y te va a ayudar a sobrellevar mejor todo eso, claro. Pero ¿no piensas, Juan Manuel, que después, por ejemplo, de 30 años de vida, 36 años de vida, 40 años de vida, ya tú tienes unas pautas, ¿verdad?, en tu día a día que bueno, parece muy chocante volver, es como si volviéramos a intentar renacer y volver a coger un camino diferente? No, resulta, la verdad, que bastante chocante y, sobre todo, complicado llevarlo a cabo, ¿no? Es que realmente es un renacimiento. Yo, particularmente, te puedo hablar de mi experiencia cuando me inicié en Reiki. Al poco tiempo mi vida cambió por completo. O sea, tú te acercas a Reiki y compruebas que tu vida ya en sí ha cambiado. O sea, hay algo que se ha movido y decides seguir. Yo me inicié en Reiki, ¿vale? De una manera que no esperaba, puesto que yo no conocía la terapia. Y me inicié por recomendación de una amiga. Y al día siguiente pues empecé a sentir ya directamente cosas distintas. Tenía los sentimientos a flor de piel, estaba mucho más tranquilo. Y a medida que iba pasando los días, pues me daba cuenta de que tenía menos miedo, veía las cosas desde una perspectiva distinta. Claro, eso a uno mismo le llega incluso hasta a asustar, porque te das cuenta de que está viendo unos cambios internos muy potentes dentro de ti. Claro, cuando tú esos cambios aprendes a identificarlos, aprendes a gestionarlos, te das cuenta de una cantidad de posibilidades que te da la vida que antes literalmente no veías, precisamente porque todas estas influencias externas no te dejan verlas. Entonces los cambios son muy potentes, claro, a todo el mundo no es por igual, cada persona indistinta a otra, pero los cambios normalmente suelen ser graduales, pero suelen ser muy importantes. Amigos de Café de Levante, para el tercer bloque hablaremos y recordaremos las imágenes de Antonio Rodríguez Llobet, presidente de la Asociación La Caña. Hablamos de todo ese trabajo que conlleva el poder organizar esa Feria de la Manzanilla, de su historia, de su pasado, de su presente y de su futuro, de manos de don Antonio Rodríguez Llobet. Y seguiremos con el especial de Vinoble 2016. En este caso, Café de Levante vuelve a salir a la calle, vuelve a desplazarse, y nos fuimos a nuestra ciudad hermana de Jerez de la Frontera para ese Salón Internacional de los Vinos Nobles.
en su novena edición. Desde el Alcázar de Jerez pudimos y tuvimos un set de entrevistas, yo creo que de bastante y de muy buena calidad. En ellos encontramos, bueno, temática muy, muy diferente, y pudimos hablar con Edmundo Gran, Pérez Barbadillo, que es representante de las bodegas Gran, enclavadas en el puerto de Santa María. Hablamos con Francisco Sala, enólogo y representante técnico de crianza biológica y oxidativa. Hablamos también con Víctor Mora Escobar, alcalde de Sanlúcar de Barrameda. Hablamos con María del Carmen Ortiz, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Estuvo con nosotros también don Beltrán Domecq William, el presidente del Consejo Regulador de Jerez de la Frontera. Estuvo también con nosotros Francisco Odero, coleccionista, Rocío Urium, representante de las bodegas Urium, Eduardo Domínguez Lobato, nuestra voz del Rincón Literario, abogado y presidente de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, y también estuvo con nosotros allí en Vinoble, Antonio Barbadillo Mateos, responsable de las bodegas y soleras de Sacristía AB. Que evidentemente ya es reconocida porque lleváis muchos años ya en la calle, lleváis muchos años trabajando por nuestra feria y bueno, eso todos los años lo notamos, con todo ese meneo trasiego que tenéis meses antes, bueno, pues publicitando y la vendiendo verdad, nuestra feria, no solo a los de aquí, sino a los de afuera también. A los de afuera, sí, porque nosotros, una de las cosas, bueno, para encauzar un poquito lo que me estás diciendo, este año ya llevamos, es nuestro 25 aniversario. Como bien, hay algunos elementos, digamos, que lo que así lo he querido traer para que la gente, si lo ve ahora por la calle, lo ve, digamos, que se están los escaparates en algún sitio, pues que sepa que es lo que la efeméride que se está celebrando. Para nosotros es muy especial, porque 25 años, una asociación siempre a favor de la feria, luchando por la feria e intentar que no se pierda lo que es el tipismo, nuestra seña de identidad y sobre todo luchar por lo nuestro. Llevamos 25 años, ahora me ha tocado a mí, pero antes empezó con Paco Dero, que fue nuestro presidente fundador, y le sigue Manuel Pérez Río, Manolo Buzón, y ahora pues yo llevo digamos, este cargo, que intentaré modestamente hacerlo lo mejor posible y hacer estar a la altura que mis antecesores, la verdad que lo ha estado haciendo. Hablamos, Antonio, al comienzo, en ese pequeño relato que he leído, ¿no?, al comienzo del programa, hablábamos de que la manzanilla tiene nombre de mujer, y si tiene nombre de mujer la manzanilla, nuestra feria tiene nombre de mujer. Nuestra feria es femenina, nuestra feria siempre es femenina, darte cuenta que así debería de ser, porque es la única manera de que case con nuestro río Guadalquivir. Entonces, claro, es la mejor unión y el mejor matrimonio que puedes hacer. Entonces, nuestra feria de la manzanilla, en el sitio donde está, el enclave privilegiado que tenemos, por otro, también aprovechar que ya se nos está quedando chico y hay que ir buscando otra ubicación a la feria, porque indudablemente nos reúne las condiciones que queremos desde nuestra asociación poder proyectar la feria, ¿no? Pero yo creo que mientras que no tengamos otra cosa, el sitio es inmejorable, ya te digo. Pues tenemos la Compañía del Río, tenemos nuestras casetas, nuestra feria de manzanilla, y después tenemos esa Puerta de Doñana, que este año es el segundo año que ya tenemos, digamos, la portada cambiado de sitio, que fue un acierto también. El año pasado fue un espectáculo. Fue un acierto. Cuando nos reunimos con el ayuntamiento, teníamos nuestras dudas, tanto la corporación municipal como nosotros como asociación, pero vamos, hay que decir que nosotros lo veíamos claro, o será porque era la única solución, pues la veíamos muy clara, y la verdad que ha sido un acierto, un acierto pleno, muy, muy bien, muy contento con el desarrollo. Y Antonio, para poner un poquito toda la documentación, todos los datos sobre la mesa, empezamos un poquito sobre el principio. ¿Qué significa la Asociación de Caseteros de la Caña? Bueno, la Asociación de Caseteros es una asociación que surgió en principio solamente para intermediario entre el ayuntamiento y los caseteros, porque se creó una asociación para canalizar las demandas, digamos, las necesidades y el poder seguir conservando el tipismo que tenemos. Indudablemente es una asociación que sigue luchando por nuestras tradiciones, nuestros valores. No siempre se consigue, porque indudablemente desde el 91 que se creó esta asociación al 2016 que estamos, o vamos a tener la feria 2016, todavía tengo a los antiguos, digamos, a los verdaderos precursores que llevaron esto, que han visto cómo la feria se ha ido, no deteriorando, no es la palabra, pero sí evolucionando. A veces ha evolucionado a lo mejor a un terreno que no se pensaba que se iba a llegar así, pero eso es lo que tenemos ahora mismo, es lo que hay que cuidar y es lo que hay que intentar reconducir.
¿Cómo fueron esos comienzos, Antonio? Porque me imagino, imagino que una reunión de amigos en su momento que decide, pues, quizás salvaguardar un poco ese tipismo, esas costumbres de nuestra feria, y en el año 91 En el año 91 la funda don Francisco Dero, que junto con una serie de amigos y de conocidos, porque darte cuenta que las reuniones, las casetas de feria no eran más que reuniones de amigos, de reuniones que han ido evolucionando con lo que los tiempos han ido demandando, exigiendo, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento que el volumen de caseteros era, se iba al ayuntamiento, a veces no te escuchaba, otras veces no sabíamos, no se sabía cómo canalizar el tema. Entonces, esta asociación se creó solamente, aparte de representarlo, sino de crear un colectivo que a la hora de que estos 5 días, como tú bien has dicho, son casa, aunque nosotros de nuestro radio le decimos nuestro salón, ¿sabes? Es una extensión de nuestra casa, es el salón, que es donde tú recibes a tus amigos, a tu gente, ajá, total, ¿no? Entonces, una manera de servía de interlocutor de las necesidades, pues mira, creemos esto, creemos lo otro, creemos que es mejor así, creo de otras maneras. De todas formas, siempre me gusta que me brinde la oportunidad de decirlo, ¿eh? Que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, somos consultivos para el ayuntamiento, pero no vinculantes. Mucha gente dirá, bueno, ¿y esto qué significa? Pues muy bien, que no proponemos, pero no disponemos, que es, digamos, una de las condiciones o una de las penas que tiene como la asociación. A veces llegamos con algunas ideas y, claro, y queda o en saco roto o no le parecen apropiadas o no es el momento de abordarlas. Claro. Mundo del sherry, en este magnífico mundo de los vinos de Jerez, de nuestros vinos del Marco, encontrábamos, por ejemplo, en 1718, la carretada de arena a 11,5 ducado. Podíamos encontrar en 1719 la misma carretada de arena, pero a 15. Y si nos aproximamos un poco a otras fechas, encontramos en 1758 la carretada de barro a 35 ducados, de albariza a 37. Encontramos el pie de orujo a 15 reales. Encontramos en 1785 la carretada de barro a 46 ducados. Son pequeños datos técnicos, pequeños datos de información que nos dejó don Manuel Barbadillo, el ilustre poeta y escritor sanluqueño, en su magnífico trabajo El vino de la alegría. Es un libro que es interesante rescatar, porque vienen datos históricos de lo que es, bueno, de lo que ha sido la historia vinatera de nuestra Baja Andalucía. Seguimos en nuestro set de entrevistas aquí en Café de Levante, en este magnífico Vinoble 2016 y en el mejor sitio, como es el Alcázar Jerezano. Y con nosotros se encuentra Francisco Salas López. Él es, bueno, es responsable técnico de crianza biológica y oxidativa de las bodegas William Humber, enólogo, y bueno, se dedica también al mundo del flamenco, al mundo del maridaje del flamenco y de los vinos. Amigo Francisco, gracias por acercarte a nuestro rinconcito hoy en Café de Levante. Un placer estar aquí contigo, Rafa. Amigo Francisco, tenía muchísimas ganas de tenerte, hemos coincidido muchas veces y hemos hablado muchas veces para que pudieras acercarte a nuestro plató. Esto va a ser un entremés, porque me gustaría que nos contaras más adecuado ese proyecto de flamenco y vinos que tiene. Pero háblanos un poquito, vienes, bueno, estás en Vinoble, te dedicas a la enología y aparte, bueno, maridajes de flamenco y vino. Cuéntanos un poquito tu trayectoria en el mundo del sherry. Bueno, como te he dicho, un placer estar aquí contigo. Uh-huh. Y te explico un poquito. Ahora estoy haciendo una presentación de unas catas que le he puesto, en la cual yo la titulo El sabor de Jerez. Uh-huh. Y te explico un poquito, es gastronomía, cultura, arte y vino. Cada cata, hablamos de un determinado vino, y cada vino va acompañado de un palo del flamenco, y cada palo del flamenco y cada vino también va acompañado con su maridaje. Y eso es lo que prácticamente estoy haciendo ahora. Es magnífico y no podemos faltar. Es verdad que estamos hablando de los mejores vinos a nivel internacional, y la manzanilla tiene que estar ahí por todo lo que supone, pues, la crianza, lo que supone por ser un vino único que solo se da en Sanlúcar, y lo que siempre digo, que lo tenemos que valorar muchísimo los sanluqueños. Tenemos primero que entenderlo, porque lo que uno no entiende, no comprende, difícilmente lo valora, y creo que nos falta un poco de cultura de conocer nuestra manzanilla, sobre todo de conocer toda nuestra historia, el patrimonio que tenemos con ella, con las bodegas, y convertirnos en esos embajadores necesarios. Y bueno, evidentemente la manzanilla es el buque insignia, ¿no?, de nuestros vinos y de nuestras grandes marcas, pero no tenemos que dejar, por favor, por detrás las nuevas generaciones de vinos ya de crianza oxidativa, como el Cream, el Oloroso, Amontillado, los Palos Cortados, que están tan a la boga hoy día. Y sobre todo que sean de calidad.
porque se habla muchas veces de muchos de estos vinos, pero tenemos que considerar la importancia que tiene que se hagan en nuestras bodegas y el empleo que generan. Es decir, hay que darle importancia a todo, pero sin olvidar lo que es la madre, lo que es nuestra manzanilla, un vino que está entre 3 y 5 años y que después tenemos entre todos que defender. Yo soy ahora he estado aquí con todos los bodegueros. Quiero reconocer que el stand lo hemos trabajado desde el ayuntamiento, intentando esa unión de todo, porque cuando entre todos estemos unidos somos imparables y hemos conseguido que la práctica totalidad de las bodegas nos acompañen en este stand del ayuntamiento en Vinoble, por lo que hoy me siento sinceramente muy orgulloso. Muy orgulloso. Ajá. ¿Qué gamas de vino podemos encontrar en vuestro stand? ¿Dónde se encontráis? ¿Cómo podemos localizaros? Nos encontramos en el stand del Consejo Regulador, arriba, y tenemos allí fino, manzanilla, amontillado, oloroso, crean y Pedro Jiménez. Hablamos también de vinos viejos, Bors. Vinos viejos no tenemos ninguno. No tenéis ninguno. Hacemos una reserva familiar, pero muy poco. Bueno, una bodega coqueta, una bodega magnífica. Yo visité la bodega de vosotros hace unos años y tengo muy, muy buenos recuerdos porque tenéis una manzanilla que en los años, bueno, a comienzos del siglo XX fue muy importante, como fue Manzanilla La Garrocha, que la seguís embotellando y la seguís utilizando, ¿verdad? Eso es verdad. Y que, bueno, cuéntame un poquito cómo está yendo estos días en Vinoble, el mundo. Vinoble está yendo bien porque hemos hablado con muchos clientes que tenemos por ahí, en Alicante, en Barcelona y en esos sitios, y yo creo que puede funcionar, a ver si cogemos algún cliente más aquí en Vinoble. Estamos entonces de la nueva generación, sí, del Sherry del siglo XXI, ¿verdad? Yo creo que sí. Hemos dejado quizás atrás, aquellas bodegas clásicas, ¿no? Nos hemos rejuvenecido un poco, pero al final lo que intentamos, por lo menos nosotros intentamos, con un aire nuevo quizá, pero sacar adelante eso que tenemos tan particular, que son los vinos de Jerez, que solo se hacen aquí y de una forma muy especial. Y entonces queremos pues que todo el mundo conozca lo que se hace aquí, ¿no? Y la maravilla de vinos que tenemos. Y es una, no sé, una forma quizá más moderna de comunicarlo, pero lo que ya se hacía aquí. Además, una forma de vida, ¿verdad? Porque sí, Jerez tiene algo que engancha, ¿verdad? Sí. Que se necesita respirar estas calles bodegueras, sí, y vivir el aroma de nuestros vinos, este triángulo del Jerez superior, como es Sanlúcar, el Puerto y Jerez de la Frontera, que guarda un romanticismo, Rocío, especial, ¿verdad? Especial, sí. De hecho, nosotros no hemos nacido en Jerez, sí, pero somos apasionados de Jerez y nos consideramos jerezanos adoptivos. Y la verdad es que es un auténtico lujo, ¿no? Levantarte por la mañana, irte a la bodega, el barrio de Santiago, ves las iglesias, la calle, el empedrado de las calles, es que es una maravilla. Tenemos una nueva amiga, ella es Carmen Ortiz Riva, consejera de Agricultura de Andalucía. Carmen, gracias por acercarte a nuestro pequeño reducto de cultura que tenemos aquí en este Vinoble. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, yo siempre rodeado de los grandes escritores, hemos estado hablando un poquito antes, lo importante que ha sido la cultura del vino en esta Baja Andalucía, ¿verdad, Carmen? Sí, bueno, yo antes lo comentaba como tú, ¿no? Que yo ahora siempre digo que el sector agroalimentario andaluz es un sector que se ha internacionalizado, que está exportando, y yo lo digo, un referente de todo eso hace más de 100 años fue el sector del vino, que fue el primero que dio el paso, creo, a la internacionalización, a exportar, a estar presente en mercados del mundo entero. O sea que es verdad que ha sido un referente para Andalucía, la calidad de sus vinos generosos, y han sido también un referente en esa capacidad de dar un paso hacia el mundo, abrirse al mundo, hace más de 100 años. Y hablas de esa historia, y es verdad, porque cuando nos acercamos a los grandes hacedores de la cultura de nuestra vinatería, hablamos de esos primeros embarques, ¿no? De esos barcos que dieron la vuelta al mundo, en la ruta de las especerías, en la primera vuelta al mundo. Y desde entonces no hemos parado de crecer vinícolamente hablando. Y estamos en el pleno siglo XXI, nos encontramos en un sitio magnífico y seguimos hablando de vinos y de historia y de cultura. Y seguimos hablando de unos vinos que tienen ya un nombre en el mundo, gracias a ese trabajo previo que han hecho muchos productores y muchos empresarios, y un gran nombre que es el nombre de los vinos nobles de Andalucía en el mundo, y al fin y a la postre el nombre de Andalucía llevado en todo, del que se puede beneficiar en un momento determinado todo el sector agroalimentario.
Seguimos en esta novena edición de Vinoble aquí en Jerez de la Frontera, en el Alcázar. Esta vez, bueno, se encuentra con nosotros Francisco Odero Álvarez, mi amigo Paco, gran entendedor de la cromolitografía del siglo XIX y del siglo XX, del mundo de las etiquetas y de la publicidad vinatera. Él precisamente ya estuvo en nuestro Café de Levante, en Sanlúcar de Barrameda. Hoy se encuentra nuevamente aquí en Vinoble. ¿Por qué? Bueno, pues porque como en su segunda edición, que expone sus magníficas piezas de colección, bueno, en este magnífico espectáculo, ¿no?, de la vitivinicultura de nuestra Baja Andalucía. Amigo Francisco, amigo Paco, gracias por acercarte con nosotros aquí. Gracias a ti por invitarme también a tu programa y encantado de estar aquí un rato contigo. Bueno, Paco, es el segundo año que pones tus magníficas piezas en Vinoble, me imagino que como coleccionista es, la cima del iceberg, ¿verdad? Exactamente, es una gran satisfacción poder asistir aquí, un evento tan importante para nuestra comarca y para el vino de Jerez. Y bueno, y como coleccionista, tú bien lo has dicho, y eres conocedor de eso, de que como coleccionista, la culminación y el sueño de todo coleccionista es poder tener su etiqueta y mostrarla aquí en Vinoble, que esto ya él no puede más. Aquí el enclave donde están situadas, las personalidades que vienen, las visitas. Y bueno, y darlas a conocer, Rafael, que es porque tenerla guardada, como tú bien sabes, eso para mí no tiene sentido, tener una colección que para mí es importante. Y claro, y tenerla guardada y no poderla mostrar, y mostrarla aquí, eso ya es la culminación y el sueño, claro, que deseabas. Hombre, quiero decirte, a mí me obliga muchísimo la genética, porque evidentemente procedo de dos familias que han estado durante cientos de años aquí, en Jerez, y naturalmente Jerez, Puerto y Sanlúcar. Porque debo decir que yo llevo trabajando en esta industria del Jerez desde que tenía 23 años, soy licenciado en químicas, soy enólogo, y la empresa donde yo trabajaba tenía solerajes en Jerez, en Sanlúcar y en Puerto Santa María, o sea, los tres lugares. Producíamos manzanilla, producíamos fino, producíamos amontillo Alonso. Por lo tanto, llevo muchos años produciendo vino de Jerez y la verdad es que, pues, el ser enólogo es una de las cosas más importantes de mi vida. O sea, es mi vida el vino de Jerez. Qué bonito. Me debo a ello, sí. Qué bonito, Beltrán, cuando se dice que su vida viene acompañado a una afición o a una aventura, en este caso los vinos de Jerez, que es un crisol y un abanico tan amplio que ya no solo tocamos el vino en sí, sino tocamos la historia, tocamos la arquitectura, el patrimonio, tocamos la publicidad, la cromolitografía, la publicística de años pasados, ¿verdad? Qué grande es este mundo, ¿eh? Sin duda alguna. O sea, cuando hablo de los vinos de Jerez, a mí me gusta enfocarlo, no es que sea yo un gran historiador, pero evidentemente el vino de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar son lo que son gracias a nuestras civilizaciones que han pasado por aquí durante miles de años. Estamos hablando que estamos produciendo vino hace más de 3.000 años. Pues el tema de, bueno, pues aquí estuvieron los bereberes, aquí nos enseñaron que para destilar, porque ellos no bebían, y los enólogos del locales se dieron cuenta que al añadirle un par de grados más al vino le daban estabilidad y podían conseguir su objetivo prioritario, que era llegar más lejos posible para dar conocimiento del vino de Jerez, pues, en el norte de Europa o en Inglaterra. Es así, porque a mí me ha recordado a las grandes exposiciones nacionales e internacionales que se hacían antiguamente, las exposiciones de París, la de 1900, la exposición de Amberes de 1888, bueno, en Francia, en Alemania, en Rusia, Sevilla, claro. Bueno, exposición de Barcelona 1888. O sea, estamos hablando de el auge del vino de los vinos de Jerez en el siglo XIX y seguimos hablando del auge de los vinos de Jerez con un marketing muy renovado en el siglo XXI. Por supuesto, y ese auge viene directamente relacionado al presupuesto con el que se dote cada actividad. Por aquí has tenido la oportunidad de entrevistar a muchos personajes y todos coinciden en que hay que, esa palabra entrecomillada, hay que apostar por las cosas, pero toda apuesta viene por un interés y viene por un presupuesto. Si no hay interés, no llegas a ningún sitio en esta vida, pero si no hay presupuesto, tampoco. Claro. Luego hay que conciliar ambas facetas, la faceta dineraria, porque hace falta mucho presupuesto para mover
cualquier ámbito de este tipo, y hace falta un interés. El interés la ponen las personas ilustradas, las personas interesadas y las personas con muchas ganas de hacer las cosas. Yo creo que tenemos probablemente la mayor riqueza vitivinícola del mundo. Y desgraciadamente hemos vivido una época en que no lo hemos creído, seguimos mucho sin creerlo, pero yo creo que parece ser que empieza la gente de aquí a creerse lo que tenemos. Evidentemente. Y creo que es fundamental para que una vez que lo creamos, que no lo creamos, podamos volver a poner al marco de Jerez donde ha estado siempre. Antonio, tuvimos una conversación hace algunos días en Sanlúcar, donde hablábamos de esos comienzos de nuestra vitivinicultura, de los comienzos de la manzanilla, porque crees firmemente que para entender la manzanilla del siglo XXI, no solo la manzanilla, para entender los vinos, nuestra gama cromática en vinos y de sabores, tenemos que entender nuestro pasado, ¿verdad? Es que es fundamental. De hecho, ayer tuvimos una cata en Vinoble y hubo mucha novedad, que no es novedad, realmente lo que se está recuperando el pasado. Evidentemente, eso pasa con el palo cortado. Exacto, si no, con todo, es decir, con la propia viticultura que se está haciendo, se está volviendo a hacer una nueva viticultura basada en lo que antiguamente había, ¿no? Creo que es tanto nuestra riqueza, son más de 3.000 años de historia de vino, que mirando al pasado podemos aprender para el futuro. Y con la imagen de Antonio Barbadillo nosotros nos despedimos. Espero que hayan sido de su agrado poder recordar estas imágenes, que para mí fue todo un placer. Y nada, volvemos con el tercer especial de la segunda temporada la semana que viene. Muy buenas noches y tengan un feliz verano.